Gracias por seguir en fiel sintonía del programa de espectáculos número uno en este país. Oh, que continúa ofreciéndoles los detalles de la fiesta mexicana que se está realizando en el Centro de Convenciones Olof Palme con motivo de la segunda visita del trío mexicano Pandora a nuestro país. A mis espaldas, precisamente, tengo la tarima donde ellas van a proyectar sus voces para cantar con todos los nicaragüenses la amplia discografía que les permite celebrar 32 años de carrera ininterrumpidos. Así que nosotros, con el estilo que nos caracteriza, les invitamos a seguir disfrutando. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Si bien, sin engañar. ¿Por qué? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Somos Pandora Costa Rica, dice presente en el Centro de Convenciones Olof Palme. Me las encontré en el aeropuerto y ahora en la sede oficial del segundo concierto de Pandora en nuestro país. Más que felices. Demasiado, la verdad, y un gusto conocerte. Tu bello Muchísimas país nos gracias. Ha sido genial. Han pasado ya 24 horas en la tierra de lagos y volcanes. ¿Qué les ha parecido? Precioso, la verdad. No venía con tan altas expectativas, pero me ha encantado Nicaragua. O sea que pudieses regresar como Pandora, no una, sino dos veces. ¡Claro! ¡Todas las veces! ¡Todas las que quieras! ¡Todas! Ahora me voy a trasladar de este lado, porque el grupo es bastante grande. ¿Cuántas horas viajaron desde Costa Rica hasta Nicaragua? A una hora, o sea, en un brinco ya habíamos llegado. Pero lo importante era llegar al concierto, pasarle increíble y aquí estamos todas en pelota. Ustedes tuvieron la oportunidad de tenerlas primero que nosotros en suelo tico. ¿Qué les ha parecido esta serie de conciertos Pandora al Cubo? La verdad, un show increíble, súper diferente a lo que han hecho. Éxitos tanto de los de siempre, digamos, hasta los más nuevos. Ella es increíble, sus voces, la verdad es que con los años es algo increíble, como de verdad te impactan y de verdad hasta nos pone la piel de gallina y todo cuando las escuchamos. Y ella, su personalidad y lo que irradian en el escenario es lo máximo, o sea, es como el regalo más bonito que nosotros como público podemos tener. No voy a ser imprudente de preguntar edades, pero Pandora está celebrando 32 años de trayectoria artística. Hay chicas aquí menores de 32 años, ¿por qué les encanta tanto la música de Pandora? Porque tiene música, tiene letra. La música de ahora, bueno, para mi gusto no tiene un sentido. Ellas son sentimiento, ellas son felicidad. Para nosotros verlas es felicidad. Entonces, para nosotros ellas genial. Y es que es el artista que es así en el escenario como así en persona. Entonces es lo que nos identifica. María de Jesús, sos la más pequeña de esta delegación, pero ¿por qué te fascina la discografía del trío Azteca? Ay, a ver, no sé, es muy complicado. O sea, 17 años no es como que haya pasado una vida amorosa ya tan enorme. Pero, a ver, todas las canciones, o sea, cuando uno las escucha, haya tenido o no una experiencia mala o buena, uno de verdad la siente en el corazón, le tiembla el corazón. Y verlas a ellas, tan buenas personas que son, como lo interpretan, la fuerza con lo que sienten la canción es inmensamente grande. O sea, uno simplemente no puede dejar de escuchar Pandora, no puede. Muchachas, en nombre de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, gracias por habernos acompañado. Están cordialmente invitadas para que asistan nuevamente a nuestro país. Y como dirían ustedes, ¡pura vida! Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, pues la vida estoy sufriendo ni llorando. Dicen presente en representación de las mujeres nicaragüenses. ¿Preparadas para disfrutar este show? ¡Por supuesto! Sí, claro. Es una mecánica muy interesante. Todas se vienen vestidas de negro, pero no significa que estén de luto. Están felices. Totalmente, totalmente felices. Así vamos a los conciertos a celebrar nosotros. Y en esta ocasión, ¿por qué les ha motivado venir al concierto del trío Pandora en nuestro país?
porque Pandora para nosotros representa un ícono. Crecimos con sus canciones, nos recuerda muchos momentos importantes de nuestra vida y precisamente vimos un concierto donde ellas estaban todas vestidas de negro. Por lo tanto, ustedes, siguiendo el código de vestimenta, quieren utilizar el mismo vestuario de Pandora. Así es, así es. Y todas son nicaragüenses. Todas son nicas, 100%. Ahora la pregunta farandulera, ¿cómo hacen para escaparse de sus casas, las responsabilidades, el esposo, los hijos y los quehaceres del hogar? Hoy están desquitando los maridos. ¿Y cuál es la canción que ustedes consideran que más van a corear de la amplia discografía de Pandora? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz y bien sin engañar? ¿Por qué? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¡Arriba, Pandora! La alegría se percibe en cada rincón del Centro de Convenciones Olofalme y nosotros seguimos dándole cobertura a este evento que marca tendencia en la industria del entretenimiento. Sector del Centro de Convenciones Olofalme, nos encontramos a la ganadora de redes sociales de la mecánica que establecimos en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Doña Maribel se nos hizo. Ya estamos a punto de disfrutar el concierto del trío Pandora. Así es, se nos hizo y pues desde las 7 de la noche, como lo habían prometido, tuvimos una fiesta mexicana exitosa y muy alegre. Quiero felicitarla porque es tremenda bailarina. Nos encantó los movimientos que hacía al ritmo del mariachi. Claro, por supuesto, en una fiesta mexicana no podían faltar los mariachis. Y me fascina el baile, ¿cómo no disfrutarlo? Y lo más importante es que lo hace en compañía de una gran amiga. Por eso la escogió para que fuese su acompañante. Así es, yo escogí a mi gran amiga Melba Salmerón como mi invitada de mi premio que me dio Voz TV para este gran evento. Melba, ¿cuál fue su reacción cuando su amiga le dijo, nos vamos al concierto de Pandora? Bueno, a mí me encanta la música, me encanta, entonces me tuve que venir con ella a acompañarla. Gracias por estar siempre sintonizando Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Muchas gracias a Voz TV, porque sí, cumple y hace los sueños realidad, como es que yo esté presente aquí en el Olofalme, presenciando el concierto de Pandora, mi fan número uno. La cuenta regresiva está llegando al punto cero. En pocos minutos seremos testigos de cómo el trío Pandora se presenta por segunda vez en la tarima que Premier Producciones ha habilitado en el Centro de Convenciones Olofalme. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.